de Trendeando, chicos, y con la llegada de un nuevo año es hora de darle una mirada a lo que nos deparan los astros en este 2016 con nuestra astróloga de cabecera, Desiree Robles. Desiree, bienvenido una vez más en este primer día del 2016 a Trendeando. Gracias, gracias por la invitación. Claro que sí, pero vamos a empezar de una vez a ver qué es lo que nos deparan los diferentes signos del zodíaco. Vamos uno por uno y son 12, así que anoten todas las señoras allá en casito, todos los interesados que quieran saber qué es lo que le depara su signo. Empezamos. Vamos a empezar con Aries, que es el primer signo. Okay. Este año es para cuidar tu salud. Es muy importante que te alimentes sanamente y hagas ejercicio. El 2016 es para enfocarte en el trabajo y aprovechar tu talento para brillar y destacar. Luego vamos con Tauro. Este año es para disfrutar de las cosas hermosas de la vida. Excelente para emprender proyectos exitosos, enamorarte de alguien que realmente valga la pena e incluso hacer que la familia crezca. ¡Wow! Estarán... ¡Ese le tocó a Cristian! ¡Cuidado, Cristian! Sí. Y este año van a estar más creativos que nunca los Tauros. ¡Wow! Los Tauro. Okay. Sigamos con Géminis. El 2016 es para enfocarte en la familia, en los hijos, así como también dedicarle tiempo a los padres. Se puede hablar también de mudanzas, remodelaciones del hogar. Es un año para retomar tus raíces y trabajar en tus metas. ¡Ay, buenísimo! A ver, vamos con un signo muy bonito como Cáncer. Cáncer. Este año es para enfocarte en mejorar la manera en la que te comunicas, hablar a tiempo, no guardar resentimientos y aprender a no reaccionar tan fácil. También el 2016 se activa tu poder para negociar y comercializar. Serán los mejores vendedores del año. ¡Wow! Sí, ¡qué señor. Bueno! Este le salió año... ese signo a Cáncer. Este año ideal para Cáncer hablar con los hermanos, conectar con hermanos. ¿Le recomiendas algo diferente a Cáncer? Eso. Ok, cáncer. Hablar con los hermanos, ya lo saben. Conectarse okay. Este 2016 con ellos. Seguimos entonces. Para Leo, el 2016 es muy productivo a nivel financiero, así que aprovecha todos los recursos para que te reinventes y así recibas mayores ganancias. También es un año para trabajar la autoestima y mejorar la confianza en ellos mismos. ¡Ay, Dios mío! Eso lo tenemos que hacer muchos, no solamente Leo, sino todos los signos, ¿verdad? Sí, señor. Virgo, año para transformarte por completo. Has puesto la energía en los demás en el año anterior, así que te toca a ti este año. El 2016 es para conquistar tus sueños, tomar decisiones, trabajar en lo físico, así que es importante hacer ejercicio y cuidarse bien. O sea que Virgo, en pocas palabras, piensa en ti. Exactamente. Seguimos con el signo Libra. De nuestro querido Miguel Ángel Duque, nuestro Exacto. estilista. Amici, ahí te va tu signo. El mejor signo, porque Libra es el signo de la belleza, claro. No me digas esto. Así que está buenísimo. Ajá. Año para enfocarte en tu desarrollo espiritual y tu conexión con lo divino. Es importante que recuerdes que este mundo físico es pasajero, que somos seres espirituales. Así que este año es para que cuides para que afines tu intuición y recibas justo lo que has cosechado. Ok, entonces pasamos a tu signo, Scorpio. El mejor de todos, Scorpio. El 2016 es para abrir a nuevas amistades, vas a entrar en grupos que te pueden llevar a hacer las conexiones que necesitas. Muchas oportunidades de alcanzar metas y desarrollar los proyectos que tienes si te enfocas. Tu audiencia y tu público puede abrirse, puede llegar a un nivel mayor con tu producto, con tu marca, así que aprovechalo. Abuela, enfócate, abuela. Yo te he dicho siempre, mi abuelita es Scorpio. Ay, qué linda. Seguro la adoraría. Totalmente. Tenemos muy buena conexión. Seguimos con Sagitario. Sagitario, ¿no? Sí. Año de éxitos, de conseguir el desarrollo profesional que quieres, de recibir los aplausos y reconocimientos que mereces si te impulsas como debe ser. El 2016 es para cambios de carrera, si así lo quieres. No dejes de seguir la música que hay dentro de ti. Ay, mira. Capricornio. Bueno. Capricornio es el signo de mi novio. A ver, ¿qué me tienes que decir? Excelente, es el signo de los exitosos. Año de crecimiento y expansión, de viajes y aventuras que pueden traer frutos muy positivos si sales de la zona de confort. También es ideal para que estudies algún curso, especialización o termines alguna carrera. ¡Ay, qué bueno! Le salió buenísimo el signo. Ajá, siga diciendo. Y por último, que no se olviden de apoyarse en la fe, porque la fe mueve montañas. Por supuesto. Así. Qué bueno. Nosotros siempre estamos ahí muy bien arraigados. Seguimos con Acuario. Acuario, me encanta. Excelente año para manejar el dinero, la energía de la abundancia. El 2016 marca un nuevo comenzar para ti. Vivirás un despertar donde valoras qué es lo que realmente vale la pena. Ideal para sanar y cerrar ciclos. Además de esto, es un año donde estarás muy activo sexualmente hablando. ¡Dios mío! Vamos a terminar con el mejor signo del zodíaco, el mío y el de la Nati, Pechocha, el signo Piscis, un signo que recauda todo lo bueno de cada signo. Así me han dicho. Sí, que el signo Piscis es una pasa bandeja por todos los signos y quedó con lo mejor. ¿Cómo? Sí, señor. Tiene mucha sabiduría. Es el último del zodíaco. Ok, aquí te puedes extender un poco más. Okay. Año para centrarte en tu relación con los otros, en compartir, en regalar un poco de tus dones y talentos al mundo. El 2016 es para ponerte en los zapatos de los demás y desarrollar más el amor incondicional, ¿ok? Año que habla de matrimonio para algunos y... Sí, señor. Dios mío, yo no veo aquí todavía anillo, así que pónganse las pilas. Ajá.
Y para los que estén casados, es importante este año poner más atención y cuidado a la pareja, ¿ok? Nuevas asociaciones y proyectos favorables se abren para ti, así que aprovecha. ¡Ay, qué bueno! Proyectos favorables, eso me encanta. A ver, cuéntame un poco sobre lo que nos depara todo el año que viene. ¿Va a ser un año cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo hay que vivirlo? ¿Cómo hay que sentirlo? ¿Y qué es lo que hay que hacer para que fluya todo con normal tranquilidad? Ok, el 2016 entra con Mercurio estacionario y el 5 arranca retrógrado. Pero no es algo para asustarse, porque la gente le tiene como miedo a Mercurio retrógrado. Por favor. Y nada que ver. Me parece genial esto que ocurra. ¿Por qué? Porque a veces empezamos una carrera y no sabemos bien por dónde ir. En cambio, empezamos el 2016 y la energía de los astros nos dice, bájale dos, cálmate. No empieces tan atorado. Empieza revisando qué es lo que quieres, hacia qué dirección quieres ir. Entonces, como que es bajarle un poquito la intensidad. Entonces, Mercurio retrógrado se queda 3 semanas desde el 5 de enero, ¿verdad? Y entonces es un proceso para revisar. Y después de eso, sí, ya que sabemos a dónde queremos ir, pues arrancarlo con todo, con toda la energía. Es buenísimo por eso. O sea, que el día martes 5 de enero tenemos que tener claro que empieza el Mercurio retrógrado y que no firmemos ningunos papeles. ¿Es verdad eso que se dice que de no empezar nada, no empezar un noviazgo, no empezar, no firmar papeles, las comunicaciones se tragan un poco? Sí, sí, ¿qué pasa? Que el planeta Mercurio rige las comunicaciones y rige también nuestra manera de pensar. Okay. Entonces, pero no es que no puedes hacer nada, simplemente si tienes que firmar un papel, un documento importante, revísalo 3 veces porque puedes pasar por alto ciertas cosas, ¿ok? Pero no es el fin del mundo si tú tienes que iniciar algo con Mercurio retrógrado. Lo único que es un periodo que ocurre 3 veces al año para revisarnos, reevaluar, reestructurar lo que queremos. Simplemente es eso. Mercurio retrógrado es muy positivo. Okay. ¿Otro factor para el año que viene? El año que viene sigue la tensión entre Urano y Plutón. Entonces, a nivel externo vamos a ver muchas estructuras, líderes que son de mentira, líderes de barro en la política, en la religión, que van a caer, van a seguir cayendo, ya lleva tiempo pasando esto, y por dentro también va a pasar esto, estructura o esa manera de pensar a veces como muy cuadrada que tenemos va a ir cayendo y vamos a darnos cuenta que de repente si tenemos una manera más, o sea, una manera diferente de ver las cosas, vamos a traer situaciones distintas a nuestra vida. Okay. Por ejemplo, cuando de repente tenemos una situación de pobreza, nos damos cuenta que desde chiquitos, si nos empezaron a decir que atraer dinero es algo muy difícil a nuestra vida, que cuesta mucho sacrificio, pues simplemente estamos como que trabajando con esa creencia. Exactamente. Si rompemos eso, empezamos a conectarnos con la energía de la abundancia y empezamos a decir que el dinero llega a nuestra vida de manera fácil, rápida y divertida. Y es así, y o sea, llega. Aplicar el secreto. Exactamente. Sentir que ya lo tenemos y que ya es un hecho lo que queremos hacer para un futuro. Exacto, como hay muchas mujeres que de repente son muy exitosas y les han dicho desde pequeñas que a los hombres no les gustan las mujeres independientes y no tienen pareja estable. Se trancan. Entonces se trancan por eso. Y este año también es como para ver esas creencias que tenemos y decir, oye, hay muchísimos hombres que les gusta, que son exitosos y quieren una mujer al lado, independiente, hermosa y también exitosa igual que ellos. Entonces, para que haya una balanza. Exacto. Entonces este año es para romper con esas creencias absurdas que nos están limitando. También este año sigue la tensión entre Neptuno y Saturno, que es lo que nos hace es quitarnos la máscara, ver lo que hay detrás, descubrir que a veces cosas en las que estamos confundidos o que de repente tenemos como una neblina al frente y no podemos ver claro qué es lo que hay detrás. Este año es para ver el terreno que estamos pisando. Para quitarnos la venda. Exactamente. Y para finalizar, el nodo norte de toda la humanidad va a estar centrado en Virgo. O sea, la energía se va hacia Virgo este año. ¿Qué significa eso? Alimentarnos con conciencia, cuidarnos, lo mismo que hemos venido hablando las semanas anteriores, cuidarnos, hacer ejercicio, pensar en servir a los demás, cómo puedo yo desde mi espacio aportar un poquito más de luz para que el mundo sea mejor y para que este 2016 venga brillante y venga especial. Como la luz que hoy estamos irradiando este primero de enero divino aquí en Trendiando. Muchísimas gracias, mi querida Desiree. Gracias a ti, por leernos la cartilla de todos los signos para este año, lo que nos depara y todo lo que tenemos que hacer. Ya sabemos que tenemos que tomar las cosas con calma, no dejarnos llevar por estar apresurados y por tomar decisiones que no debemos hacer. El 5 de enero empieza el Mercurio retrógrado. No nos podemos dejar arrastrar por ciertas cosas que nos perturban. Muchísimas gracias por habernos dado tantos datos importantes y que yo estoy segura que todos los televidentes les va a encantar. Por mi parte también me despido. Este año que comienza va a ser satisfactorio para muchos y por supuesto va a ser cargado de energía positiva y de muchas cosas buenas y prósperas, así que vamos a tenerlo en nuestra mente y nuestro corazón para que todo fluya con normal tranquilidad. Ahora le doy al pase a ustedes, chicos, a ver qué me tienen por ahí para mañana.
Así es, Mari, pero llegó la despedida de Trendeando de ese primero de enero. Comenzamos el año con mucho trabajo. Pero qué rico despedirse así, ¿no? Con este programa, con la familia y sobre todo decirle a toda la gente que dejen atrás las malas experiencias del 2015, que empecemos este 2016 con mucha pasión, mucha energía y siempre siendo mejores personas todos. Y muy pegaditos a Trendeando, les deseamos un feliz fin de semana y nuestra cita es el lunes. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes are